el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días a todos. Que la gracia de Dios nuestro Padre, el amor de Jesucristo y del Espíritu estén siempre con vosotros. Hermanos, como máximo responsable de la preparación catequética de estos niños, puedo asegurar que tienen los conocimientos y actitudes de fe necesarias para hacer la primera comunión. Pero precisan vuestro compromiso familiar que les ayude a crecer en la vida cristiana con vuestras palabras y buenas obras. En comunión, os pregunto, ¿queréis participar en la Eucaristía haciendo vuestra primera comunión en presencia de esta comunidad cristiana representada por vuestros padres, hermanos, abuelos y amigos? ¡Sí, queremos! Pues yo, en nombre de la Iglesia, os admito a participar del sacramento de la Eucaristía. Pero antes de acercarnos a recibir a Jesús en nuestro corazón, pidámosle de nuevo perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Por no haber amado a nuestro Padre Dios como buenos hijos, Señor, ten piedad. Dios, Padre nuestro, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy es un día en el que Dios está especialmente presente en nuestra vida. Vamos a alabar a nuestro Padre Dios con Dioso y nos das la vida. Gloria a ti, Señor, porque nos amas. Te alabamos, Padre nuestro, porque nos das al Hijo Jesús en la Eucaristía para que Él nos lleve hacia ti. Gloria a ti, Señor, porque nos amas. Te alabamos, Padre nuestro, porque tu Hijo Jesús es nuestro amigo y se hace pan de vida para nosotros. Padre nuestro, porque estos niños y niñas que van a comulgar alegran nuestro corazón y confortan nuestra fe. Gloria a ti, Señor, porque nos amas. Dios y Padre nuestro, mira a tus hijos aquí reunidos que han respondido a tu llamada a participar del pan de la Eucaristía que nos ofrece tu Hijo Jesucristo. Sentaos que vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según las necesidades de cada uno. A diario acudían a las casas y comían. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo. Pecado, que la medida que le quitamos y a la medida que nos convertimos en luz de Jesús, pues claro, uno tiene más ganas de iluminar, más ganas de estar iluminado, más ganas de acercarse a Jesús. Quizás sea por eso. Catequesis, o por otro lado, confesión y bonita confesión. Los padres se emocionaban, no sé si les visteis, ¿eh? Algunos se les caía una lagrimilla. Bueno, y amén de que lo hicisteis muy bien. Os habéis confesado, ya lo hemos dicho, el Señor ha quitado el pecado. Los primeros cristianos, cuando habló Jesús de darles la primera comunión, yo soy el pan de vida, el que come, les entraban unas ganas de comer ese pan que les ofrecía Jesús. Pero ¿sabéis qué es lo que tuvieron que hacer? Prepararse también durante un tiempo en una catequesis. ¿En qué consiste esta vida y qué exige de vosotros? Hoy, al recibir a Jesús en la Eucaristía, vais a renovar las promesas que en vuestro nombre hicieron vuestros padres y padrinos. Así pues, ¿renunciáis a Satanás? Sí, renunciamos. ¿Renunciáis a todas las obras del mal? Sí, renunciamos. ¿Renunciáis a todo pecado? Sí, renunciamos. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creemos. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creemos. Vista vuestra buena preparación y vuestra fe, yo os declaro dignos de recibir solemne y públicamente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y pido a Dios que devuelva a vuestras almas en este día la pureza del día de vuestro bautismo.
Queremos que sean testimonio de la fe de todos los niños aquí presentes en su resurrección, para que un día nos des parte de ella. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Señor, te ofrecemos estas flores de nuestros campos, símbolo de supervivencia y de la hermosura de nuestras almas en gracia. Y te pedimos que vengas siempre por nosotros, por nuestros padres y por los niños del mundo que este año comulgarán por primera vez. Y también por los que no te conocen y no te podrán comulgar. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Señor Jesús, que nos dices en tu Evangelio, pedid y recibiréis. Te presentamos estos sobres donde van las peticiones que hoy hacen los niños que van a recibir a Cristo por primera vez. Por los padres educadores, por el Papa, los sacerdotes y todo el pueblo de Dios, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Te presentamos, Señor, este pan que es fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Y te pedimos que al convertirse en tu cuerpo y sangre, nos alimentes con él a todos nosotros y nos unas en el amor y saque de tus dones paternales. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Señor, te ofrecemos esta copa llena de vino que será pronto la sangre de tu Hijo. Te pedimos que ella sea para todos nosotros símbolo de caridad y de alegría hasta que vayamos a beberla todos juntos en el banquete de tu reino. Te rogamos, óyenos. Por de ellos, borre jamás tu nombre de esta lista de los que hoy se comprometen contigo y se proclaman tus especiales amigos, y haz que un día los nombres de todos ellos sean escritos en el libro de la vida. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, Padre bueno, ahora es fiesta para nosotros, nuestro corazón está lleno de gratitud y con Jesús te cantamos nuestra alegría. Gracias, Señor, porque nos amas. Tú nos amas tanto que has hecho para nosotros este mundo inmenso y maravilloso. Gracias, Señor, porque nos amas. Tú en el cielo diciendo: Gloria, oh Señor.
tu espíritu para que este pan y este vino sean el cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor. La víspera de su muerte, Él nos mostró tu amor. Estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó un trozo de pan y dijo una oración para bendecirte y darte gracias. Partió el pan y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor Jesús, tú te entregaste por nosotros. Después tomó el cáliz lleno de vino, dijo de nuevo una oración para darte gracias y pasó el cáliz a cada uno diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Señor Jesús, tú te entregaste por nosotros. Espíritu de amor a los que participamos de esta Eucaristía, que estemos cada vez más unidos en tu Iglesia, que con el Papa Juan Pablo II, los demás obispos y todos los que trabajan por tu pueblo. Que todos estemos unidos como hermanos para nuestra fe en Cristo. No olvides a los que amamos, particularmente a los papás, a los hermanitos, a los abuelos, a los tíos, a los primos. Atiéndenos un día junto a ti con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, para vivir en tu reino la gran fiesta del cielo. Entonces todos los amigos de Jesús nuestro Señor podrán cantarte sin fin. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El pan y el vino ya se han transformado en el cuerpo y sangre de Jesucristo. El banquete eucarístico está preparado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Le pedimos al Señor que nos libre de todos los males, particularmente del pecado, de la tentación. Gracias.
vez señalado por Juan Bautista como el humilde cordero que quita el pecado del mundo, nosotros hacemos esta profesión de fe en Jesús tres veces. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Vamos a... amigos y profesores, y bendice también a todos los niños de este colegio. Haz que todos te conozcan y te amen. Enséñanos a vivir con alegría y quédate siempre con nosotros, Jesús. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, hoy hemos recibido a tu Hijo en nuestro corazón por primera vez. Gracias, Madre. Gracias, Madre, porque tú nos diste a Jesús y porque tú nos has preparado junto con nuestros padres, sacerdotes y profesores para acercarnos al banquete de la Eucaristía. En adelante seremos más fuertes porque comeremos con frecuencia el pan de la vida. Ayúdanos a ser siempre buenos hijos tuyos y amigos de tu Hijo Jesús. Hay tantas cosas que pedir, ¿verdad? Tantos enfermos, tantos necesitados. Hoy también tenemos que pedirle a Jesús por nuestro director, don José León. No ha podido venir, sí que hubiera deseado estar aquí, pero esta mañana me ha decidido con 40, espérate,
que cuando uno recibe, ¿verdad? Y 40 grados de fiebre es mucho. El Señor Todopoderoso, que llenó de alegría a vuestros hogares con el nacimiento de vuestros hijos, mire con agrado a estos primeros comulgantes. Derrame sobre abundantemente su amor sobre vosotros y sobre todos los aquí presentes, para que caminando a la luz de la fe alcancemos los bienes que nos prometes. Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, permanezca para siempre. Bueno, pues ahora para los niños, para los colegios. Os va a venir muy bien. Abrid de muchas cosas. Es una sorpresa muy agradable y muy necesaria para un cristiano. Padres, familiares, que habéis un día muy feliz para Dios. Que les acompañe ahora y siempre. Abrazos. Que así sea. Esperamos que termine máximo de darles este regalo y finalmente les despediremos.